reunida la Junta con el Consejo Directivo Central, Junta de Clasificación de los tres niveles, inicial, primario y medio. Venimos ya trabajando desde el año pasado en función de la necesidad de debatir sobre la resolución 1233 que establece la valoración en el puntaje de las capacitaciones, de las jornadas que tienen que ver con las valoraciones que tiene cada docente dentro de cada uno de los niveles del sistema educativo provincial. En función de eso y también respondiendo a reclamos que hemos recibido, el año pasado se realizó dos momentos de concurso de ingreso a la docencia, en febrero del 2022 y después posteriormente en octubre del 2022, el momento en donde se logra la estabilidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras. Quizás por variaciones de centésimas en el puntaje, se generan muchas veces la posibilidad de acceder a un cargo de titularidad. En todo este tiempo se han generado situaciones de incremento en el puntaje, en la valoración justamente establecida para la construcción de ese puntaje. Están bastante por encima de las valoraciones que tiene cualquier trabajador y trabajadora en el desempeño de sus servicios docentes. Viendo esta realidad, que es una variación importante en el puntaje, que no solamente es el acceso a la estabilidad, sino también el acceso a la fuente de trabajo, como es en un interinato y suplencia, empezamos a trabajar internamente con las tres juntas en buscar las posibilidades, las variables y las alternativas que se podrían trabajar en función de modificar esta resolución 1233, que plantee seguir sosteniendo la importancia de la capacitación, la importancia de lo que son la formación de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero por otro lado también volver a replantear y a revalorizar lo que es el trabajo, los servicios docentes y la antigüedad docente, esa trayectoria docente de aquellos compañeros y compañeras que llevan muchísimos años en el desempeño de sus funciones. Próximos días probablemente haya una reunión con el gobierno donde se va a plantear el borrador ya de la resolución que va a emitir el Consejo Provincial de Educación modificando esta resolución, y nosotros como organización sindical hemos convocado para el próximo martes a las 14 horas acá en la ciudad de Viedma a todos los secretarios generales de nuestra organización, de las 18 seccionales. Pretendemos que ese día se arme también un debate sobre el borrador que armaron los compañeros de la Junta junto con el vocal gremial y podamos ya tener por lo menos una idea general de lo que va a ser la resolución definitiva que va a modificar a la 1233.